¿Qué expectativas tenés para los próximos 4 años dentro del gremio? Bueno, primero la satisfacción de formar parte de este Consejo Directivo Nacional, poder recorrer los distintos sectores, las distintas provincias, aunar criterios con los distintos consejos directivos provinciales, con las seccionales, trabajar en la integración, en el engrandecimiento y profundizar la política sindical que viene desarrollando nuestra organización de hace mucho tiempo, y ver en la posibilidad de mejorar tanto los sectores nacionales, provinciales o municipales y en los distintos organismos en el ámbito de las provincias y del Estado, como para lograr aunar un criterio en conjunto para mejorar, si se quiere, la organización sindical, ¿no? Esta es la primera reunión del nuevo Consejo Directivo Nacional. ¿Es una reunión de debate, de lineamientos generales? Bueno, por suerte es una reunión en donde el diálogo es permanente, las preguntas, los cuestionamientos y de poder esclarecernos, si se quiere, de alguna manera la política sindical que tenemos para desarrollar en estos próximos tiempos. Lo que es interesante es saber que dentro de la conducción nacional esta expresión de que no hay una rosca previa, no hay un previo arreglo, no está la mesa chica y todo se discute en este ámbito, se discute en esta mesa, y saber de que la discusión permanente puede mejorar la funcionabilidad de este Consejo Directivo Nacional. Desde la Secretaría, a la cual he asumido ayer esta responsabilidad, creemos y estamos trabajando ya muy fuertemente en el tema de la formación. Es un tema que es una demanda que hay muy alta de todos los compañeros, de todas las provincias, así que estamos trabajando en ese tema para presentarle próximamente el proyecto de formación del Consejo Directivo Nacional, que apunta fundamentalmente al fortalecimiento de los compañeros dirigentes y delegados, el conocimiento de todo lo que es nuestra organización sindical, un espacio también de debate político, y allí también que tenga que ver con el crecimiento de nuestra organización, que es lo que nos planteamos en estos próximos 4 años. Un tema que a nosotros la verdad nos llena de alegría es que vamos a recrear la Escuela Sindical Libertario Ferrari, que se fue, los compañeros que tienen más antigüedad en el sindicato recuerdan como realmente un ámbito de participación, de debate, de horizontalizar las discusiones. Bueno, y ese también es el desafío que tenemos de poner en marcha nuevamente la Escuela Libertario Ferrari, y que seguramente su director Raúl Zuffriti, con el cual ya estuvimos hablando este tema, nos va a dar una mano muy grande en ese tema. Bueno, en realidad la expectativa que se genera para los próximos años es básicamente seguir construyendo más poder. Digamos, esto es la condición básica por la cual creo que nuestro ATE tiene que fortalecerse, tiene que ser parte del engranaje fundamental que tiene que tener nuestra central también para que esté fortalecida, y como consecuencia de eso poder dar un debate más amplio a todo la sociedad en el marco de lo que es el movimiento político social y cultural, y la necesidad de ir conformando los espacios constituyentes que nos debemos. O sea que la expectativa es que si nosotros somos fuertes en ATE, generamos mayor participación en ATE en la provincia, en los municipios, generamos mayor delegado, mayor presencia organizada, seguramente eso se va a repercutir naturalmente dentro de nuestra central. Nuestra central va a crecer con el sector privado, con los sectores sociales, que de hecho ya vienen haciéndose cargo de la realidad política, de empezar a discutir un modelo de país distinto. Y bueno, y naturalmente, como somos parte de una cuestión superior, que es un movimiento político, social y cultural que le da forma a la constituyente social, seguramente con esto vamos a proyectar la posibilidad de discutir como pueblo cuál va a ser nuestro destino final. Por ende, ATE es el mojón y va a seguir siendo el mojón principal en materia de construcción política de nuestro país. Sí, en realidad lo que se está delineando es cómo se debe estructurar el sindicato en función de estos objetivos políticos, que son superiores más a nosotros mismos, ¿no? Este un poco es el mandato que nos dieron nuestros afiliados en las últimas elecciones, donde ganamos ampliamente la conducción del sindicato. Y bueno, y luego lo que nos promueve y nos conmueve de alguna manera es la posibilidad de que este mandato sea posible de ser llevado adelante con el mayor compromiso posible.